Bueno, como ya mencionó el presidente Kuczynski en la mañana, no hay ninguna renuncia en el, por mi parte, y el hecho que haya o no una posibilidad de cuestión de confianza es algo que el presidente y el premier tienen que evaluar, ¿no? ¿Usted cree que este tema de la censura va más allá de Jaime Saavedra? Bueno, esas son especulaciones. Yo creo que nosotros hemos cumplido con un pliego interpelatorio, ¿no? Y la posibilidad de una censura depende de las decisiones del Congreso de la República. La educación la tenemos que vivir en todo momento como una política de Estado. Yo creo que se han iniciado pasos desde el gobierno anterior, o desde el gobierno aprista, ya se empezó con la meritocracia en para parte de nuestros maestros. Eso se ha continuado y se ha ampliado a otras áreas de reforma con el gobierno del presidente Humala. Se continúa y se profundiza la reforma con el presidente Kuczynski, no solamente a nivel de la educación básica, sino a nivel de la educación universitaria y de la educación tecnológica. Si nosotros queremos hacerla como país, esos procesos de reforma tienen que continuar.